está aquí la abuelita. No te da pena, ahí estamos grabando. La abuelita. La lomita, dice. Ah, la lomita. ¿Le duele la cabeza? ¿Usted tiene más familia o solo usted en su casa? Son poquitos nomás están en Guatemala. Ah, los demás están lejos. Sí, la hija. Más que usted vive sola. O sea, con su marido. Ah, ya. Sí. ¿Usted cuántos años tiene? ¿Ah? ¿Cuántos años tiene? Yo ya estoy a 90, en abril. 90 años. 90 años. Sí. Ah, ya está a 90. Sí. Pues dice doñita que hoy íbamos cruzando por acá y... Vaya, adiós, abuelita. Estamos acá en el Progreso Jutiapa y gracias a Dios hoy pudimos ayudar a una persona, a una ancianita de... La verdad ella está recaudando dinero porque tiene que llevar el sustento a su hogar, ¿verdad? Y
pues gracias a Dios hoy se nos ha cumplido esta oportunidad de estar con ella platicando y la verdad le está costando bastante, me está comentando. Ajá. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Ya que nosotros siempre hemos sido de las personas que si tenemos la oportunidad de compartir con los demás, compartimos, ¿verdad? Y pues sí. Espero que puse este video y... Y este día estaba la ancianita estaba pidiendo, ¿eh? Ajá. Estaba pidiendo a toda la gente que pasa por la calle. Ella le pide que sea una poquita ofrenda. Y sí. Si ustedes de repente ven este video y son cercanos, y si pasan y la ven, pues ayúdenle que sea con 10 quetzales o 2 quetzales, que ya es una gran bendición. Con lo que tengan voluntad. Con lo que tengan voluntad. Y pues sí. Nosotros hoy, la verdad, nos sentimos felices, ¿verdad? Sí. Porque la pudimos ayudar para que ella se vaya a descansar a su hogar, ¿verdad? Ya con esa bonita ayuda de 100 quetzales ya le compran unos pocos víveres ya iba. Ah, ya se ayuda en algo, ¿verdad? Sí. Y esa era la intención de nosotros, mis queridos suscriptores, ayudar a las personas y seguimos apoyando al prójimo. Bueno, queridos suscriptores, hemos llegado al final de este video, que pudimos ayudar a la abuelita. Gracias a Dios la vimos ahí que estaba recaudando, ¿verdad? Dios lo tocó nuestro corazón para poder ayudarla, ¿va? Que ella ya tiene 90 años y pues y le está costando, su sustento es de andar recaudando para su comida. Y pues si ustedes la ven pasar por aquí recaudando, si son cercanos aquí ustedes al progreso, pues ahí ella se encuentra aquí a la par de la despensa. Cerca de la ferretería Teo, ¿va? Sí, puede ver allá, ¿no? La esconda. Ya, el progreso, Justiapa. Pues, sí. Bueno, pues. Y espero les guste nuestro video. Salir a pedir dinero, porque si ustedes pudieron ver, ella ya está bastante mayor de edad y ella tiene hasta dolor de cabeza, dice que le da, ¿verdad? Sí. Pues nosotros allá al fondo se ve la señora, hasta allá está. Nosotros hoy quisimos ayudarla porque ella necesita bastante la ayuda, ¿verdad? Sí. Y para eso estamos nosotros. Ya es una abuelita grande, vamos a ver. Para eso estamos nosotros, las personas de buen corazón, para brindarle el apoyo a las otras personas. Porque nosotros, yo siempre he sido de las personas que siempre valoro lo que uno hace, ¿verdad? Porque a veces hay personas que les sobra comida y la mejor la tiran. Y, no, y en vez de poderla compartir con otras personas, ¿verdad? Con la gente que más lo necesita, ¿verdad? Sí, hay gente que más lo necesita porque tienen que salir a luchar, sí. A luchar, ¿verdad? Pues la verdad hoy estamos acá en Progreso Jutiapa brindándole ayuda a las personas y pues el proyecto de nosotros es ese, ¿verdad? Darle la ayuda a las personas que en verdad lo necesitan. Espero les guste nuestro video, mi gente. Espero siempre nos apoyen, ya que hay muchas personas que están llegando a suscribirse a nuestro canal, el Canche 502. Porque hoy la verdad estamos muy felices porque nuestra felicidad es esa. Ayudar a la gente. Ayudar a las personas, ¿verdad? Ajá. Bueno. Pues les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo y Dios me los bendiga donde quiera que estén, en su trabajo. Saludos a su familia y pues Dios me los cuide y me los guarde siempre. Hasta el próximo video, el Canche 502. Por favor, activen la campanita para que siempre le aparezca la notificación de nuestros videos. Hasta el próximo.